Shalom, Braja, muy bienvenidos y bienvenidas, gracias por compartir nuestro espacio de ingreso al Shabbat Kodesh aquí en Israel en pocas horas más, en 3 horas más, un poquito más de 3 horas, estaremos recibiendo Shabbat Kodesh, Perashat Vayishlach. Con todo lo que esta Perashat supone y presupone, hoy comenzamos el quinto de los artículos que escribe Rambolve. El último que estudiamos fue Klal Israel, refiriéndonos a todo lo que representa este escenario tan particular de lo que es todo el escenario del pueblo de Israel, del grupo, del colectivo de Israel. Y hoy entramos en Eretz Israel. Así como Jacob está regresando a su tierra, nosotros justo hoy ingresamos en este Ma'amar Hamishi, en esta quinta locución, este quinto artículo que escribe el Rab en todo lo que es la conformación del ser humano, y nos habla de Eretz Israel. Rabolve nos dice: ¿quién de nosotros siente, puede percibir el secreto oculto de la tierra de Israel y de su santidad? ¿Y quién puede ver, quién podrá ver en la tierra sagrada un lugar a donde él pueda ascender y donde pueda alcanzar el íntimo secreto de su éxito y prosperidad? Sin embargo, es imposible no observar todo el tema relacionado con Eretz Israel, Belurrak de Man Kumodashe de Desherbeten. Dice, aunque no sea por menos de el Kavod, toda la honorabilidad de nuestra tierra preciada y amada. Y aquí Rabolve entonces dice, trae a la cita de Rabbi Yehuda Levi en su libro del Kuzari, donde habla obviamente acerca de las bondades de la tierra. Y cuenta Rabbi Yehuda Levi al rey de los Kuzares en este lenguaje: Vehi eretz hanikret bifnei Hashem. Y esta es una tierra que es denominada delante del Todopoderoso, sobre la cual se ha dicho, Tamid Aine Hashem Eloke Jabra, por siempre los ojos de Hashem, tu Dios, están sobre ella. Sobre ella, dice el Kuzari al rey de esa nación, dice Rabbi Yehuda Levi, el Haber, como está mencionado en el libro de Rabbi Yehuda Levi, Alea Nafla, quien ave Hemda, Ben Hebel, Becaim, Batejina. Sobre esta tierra fue y cayó por primera vez en la historia de la humanidad la envidia y la compulsión, el deseo compulsivo, entre quién, entre dos hermanos, Hebel y Caín, al comienzo de la historia. Cuando querían saber, es de Mehema Ratzui, para que cuando ellos querían saber cuál de ellos era eventualmente el valorado, el apreciado, el querido, Dijiyot Bimkom Adam, para ocupar o estar en el lugar del ser humano primigenio, de su padre, su gulató belibó, y también su particularidad y su corazón. Cuando todo el objetivo de Caín y Abel, en principio, dice el Kuzari, era heredar la tierra, uleidabek beiñana elokim, y por lo tanto poder fusionarse en toda la temática inherente al Todopoderoso. Neemar, luego, la Sagrada Torá nos dice, después de haber acontecido, ¿no?, el momento tan dramático de lo que fue el asesinato de Caín, de Abel, Vayetze Caín y Lifnei Hashem. Y entonces Caín tuvo que salirse de delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Sheyetza Megorash, Me'aretz Shebayu, salió expulsado de esa tierra donde ellos estaban. Gen de Mar de Yonah. Lo mismo está dicho con respecto al profeta Yonah, la lectura que tenemos en la tarde de Yom Kippur, vaya con Yonah, libró a Tarshish a Midrash. Y así también se levantó Yonah para escapar hacia las tierras de Tarshish, dirección opuesta a Nínive, de delante de Hashem. Lo baraj ki'im mekom anevuah. No se escapó, sino desde el mismísimo lugar de la profecía. Por lo tanto, esta cita que trae el Rambam de aquí, del Kuzari, una de las mayores obras filosóficas para comprender la identidad judía
de todos los tiempos que siempre recomendamos leer y estudiar. Ha sido traducido al español y por lo tanto es una buena forma de poder estudiar y de poder comprender uno de los pilares de lo que ha sido la filosofía judía medieval. Por supuesto, estamos hablando del siglo XIII, XIV, allí donde estaba Rabbi Yehuda Halevi. En la novela Divrei Rabbi Yehuda Halevi, no tenemos sino estas palabras de Rabbi Yehuda Halevi, dice Revolve, para poder saber, para poder comprender tan solo un principio de lo que es el sol, el secreto oculto y misterio y la particularidad tan singular de la tierra de Israel, que Shenikra Shema, que se llama como, en los Pesukim esto se llama Lifnei Hashem, delante de Dios. O sea, Vayetze Kain mi Lifnei Hashem, y que Caín salió de la tierra de Israel. Y cuando también aquí Yoná se fue de del lugar de la profecía, mi Lifnei Hashem, de delante de Hashem, también se fue de la tierra de Israel. Muy interesante desde esta perspectiva, esta definición. Esta tierra es mi Lifnei Hashem. Lifnei Hashem, delante de Dios, tanto en la percepción como en la providencia divina. Yoná se escapa a Tarshish para eventualmente no poder percibir, no recibir la profecía, que obviamente en esa profecía, ¿por qué no la quiere hacer Yoná? Bueno, sabemos la respuesta que dijeron los comentaristas, que era por la cita, porque desde esa profecía habría de surgir un limud categoría al Israel. Quiere decir, aparecería aquí una seria acusación a Israel. Y aparte de Jutzlaret, Endebo, y fuera de la tierra de Israel no habría profecía. Esta es, en principio, la percepción a la cual llegan a ellas precisamente en la tierra de Israel. Y como eventualmente habría de surgir esa acusación sobre Israel, porque a Kadosh Baruj Hu le va a decir a Yoná cómo eventualmente los habitantes de Nínive apenas escucharon la novedad acerca de la destrucción de Nínive en 40 días, inmediatamente hicieron Teshuvah. Y eso no hablaría bien del pueblo judío, que era muy reincidente en sus tradiciones idólatras y eventualmente no volvían en Teshuvah fácilmente. Bueno, Ubebadai dice, y por supuesto dice Rambolda, está asociada esta percepción con esa providencia tan singular que nosotros sentimos en cualquier tiempo y en toda circunstancia de esa presencia de la Ashgajá que reina aquí en la tierra sagrada. Y esto lo explica precisamente el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Y Nachmanides, en la perashá de Ahare Mot, la última aliá, donde habla de Batitma Aare, quiere decir, donde se nos advierte acerca de cuando vamos a invalidar el cumplimiento de Mitzvot, eventualmente, entre ellas la Shemitah, que es la que estamos transitando ahora en este año séptimo, eventualmente. Pero dice Ramban, Beha Inyan, y el tema es que el Todopoderoso, el Honorable Todopoderoso, creó todo y puso todo el poder aquí en la tierra. Y en la fuerza natural del impulso de lo terrenal lo puso en los cielos altos. Y les permitió dar, y les concedió a cada pueblo y pueblo en sus tierras, de acuerdo a sus pueblos y naciones, les dio una estrella y un mazal y un astro en particular. Cuando habla de todos estos kohavim, que Kadosh Baruj Hu creó las constelaciones que hay en todos los altísimos cielos, a Kadosh Baruj Hu, dice el pasuk, que a Kadosh Baruj Hu repartió halak, Hashem Elokeja, todas esas constelaciones kohavim a todos los pueblos. Y halak lekulam mazalot bashamay. Cada nación tiene su mazal, tiene su signo, su orientación en el cielo.
Entonces dice, y por sobre esas constelaciones que están en los altos cielos, por encima de ellas están los ángeles ministeriales. Y entonces a esos ángeles ministeriales, que les cantamos todos los viernes, nosotros ahora en la mesa de Shabbat, Netanam liot sarim alehem, quiere decir, los puso sus ángeles como sarim, como ministros sobre ellos, que inyan shekatu besar malhut paraz omed benigbi, como dice el profeta Daniel, y el ministro del reinado de Paraz estaba delante de mí. ¿A qué se refiere el Rambam? Bueno, asociamos con nuestra pedashá de Baishlah, Baibater Yaakov levadó, Bayabek ishimo, adalot ashach. Nos cuenta la pedashá que Yaakov permaneció en soledad, quiere decir, Jacob estaba solo en esa noche, después de haber pasado todos sus campamentos, todas sus pertenencias, y regresó a buscar algunas cosas que le habían quedado del otro lado del Mahabar, del desfiladero de Yavoh. Pero así dice que se había olvidado pequeñas cosas, nada importante. Sin embargo, Jacob, como es un hombre justo, y los tzadikim, Mamonam, su rehush, sus propiedades son más importantes para ellos que cualquier otra cosa, porque todo lo han logrado en buena ley, en este caso nada fue robado, vuelve por eso. Y entonces nos dice la Torah, Vaibater Yaakov, nos dice en esta perashá, que Jacob quedó en soledad, Vayeavek Ishimo, y por lo tanto contendió con él, peleó con él, un hombre, hasta el amanecer. Por supuesto, en ese momento no nos damos cuenta de quién era hasta que nos damos cuenta de que este hombre tan particular, misterioso por sobre todas las cosas, es un ángel ministerial. Y Rashi, en su explicación al lugar, que nos va a decir que era Saró Sheleizab. Saró, el ministro de Isa. ¿Quién es el ministro? Un ángel, como acaba de decir el Ramban. Esos ángeles, así como están las constelaciones y las estrellas, etc. Por eso las naciones del mundo tienen todo ese dominio de estrellas y astros, y se dejan dominar, no que tienen el dominio ellos, sino que se dejan dominar por todo lo que representan las distintas manifestaciones de estrellas, signos y astros en el cielo. Pero Israel, como dice el dicho, es mazal de Israel. Israel no tiene mazal, nosotros no dependemos de ninguna constelación. Pero por encima de ellas están los ángeles. Y esos ángeles ministeriales están asignados a cada una y una y una y una de las personas de este mundo, ya sea Babilonia, Persia y también de Isaac. El que peleó con Jacob se llama Saró de Isaac, ese ministro de Isaac, que obviamente venía a ejercer alguna acción, algún impedimento sobre Jacob. Y eso es lo que nos dice Rashi. Y aquí el Ramban, curiosamente, estamos viendo lo mismo. Veine, y aquí, dice Ramban, Hashem Anishwar, el honorable, todopoderoso, o Eloqué Haeloquim, es el Dios de los dioses, Adoné Adonim, el soberano de todo el universo. Es Israel, pero la tierra de Israel, en Sa'ut Aishub, en medio de la población, y Nahalat Hashem Biyuhedet Hashem. Quiere decir que la tierra de Israel pasa a ser, desde la perspectiva de nuestros sabios, una herencia propia y excluyente de su nombre, del Todopoderoso. Lonatan Alea, Mina Malachim, Tatzin, Beshoteru, Moshel, Beanjiro, Tale, Amo, Amiyahet, Shemo. Por lo tanto, sobre la tierra de Israel, Atalos Yorujú no ha depositado en ella a ningún capitán, guardián o gobernador, cuando él la ha dado en heredad a su pueblo, a ese pueblo que unifica y santifica su nombre, Zera o Habab, la simiente de sus amantes, y esto es lo que dice, Vigitem Bisegura Nicola Amin, y seréis para mí una nación peculiar, un tesoro peculiar, de entre todos los pueblos, Kili Kol Aar, porque mía es toda la tierra, dice el Kadosh Baruj Hu. Está escrito, Vitem Lile Am, de Anojía y el Agenda de Dios. Está escrito también en nuestra Sagrada Torah, seréis para mí por pueblo y yo seré para vosotros por Dios. Loti Yuatem, el Elohim Agilitar. Por lo tanto, incluye, dice Rambam, la advertencia que ustedes no pueden ser
de ninguna otra pertenencia, de ninguna otra identidad, sino solamente con Dios y ninguna idolatría. Y por último, dice Rambam, Beine Kidesh Aam Ayushet de Arzó, y aquí que santificó al pueblo que está habitando en su tierra, Bikdushat Harayot, particularmente, como estamos en Bikdushat Haremot, ahí aparece lo que se lee en la tarde de Yom Kippur en la Sagrada Torah, y por eso lo Kidesh a su pueblo, lo santificó a su pueblo con la santidad de las relaciones incestuosas, quiere decir las relaciones prohibidas a nivel sexual de cercanía familiar, ¿no es cierto? Berubea mitzvot de Yod Bishmo, y la mayoría de las mitzvot para que se hagan en su nombre, de Shem Shamay. Ulekah hamar ushmartem et chukotai ben kol mishpotai ba'asitem otam velo takia lefilchem. Y por eso cierra en Perashat Be'acharemot, dice Rambán, y habréis de guardar mis leyes y todos mis testamentos, y los habréis de cumplir a todos ellos, a fin de que la tierra no os vomite. Y esto es un tema muy particular, obviamente, que nos habla Rambán, haciendo una diferenciación entre todo lo que es Am Israel y las naciones del mundo. Dice el Rambán de ahora, a partir de esta lectura del Rambán. Leímos el Kuzari por un lado al principio y ahora leímos a Nahmani, hablando del valor de la tierra de Israel, por supuesto. Koach Ruhani Sholet al Kol Am Be'am Yarkom Medina. Atención, una fuerza espiritual gobierna sobre cada pueblo y pueblo y sobre cada estado y país. Un ángel que le da a ese pueblo y a ese estado la forma de su vida y su carácter. No así es con la tierra de Israel, donde no hay ninguna fuerza espiritual que la gobierna ni que la domina, excepto la presencia de la Kadosh Baruj Hu, solamente Hashem, nada más. Y es Él, el Dios de la tierra, y solamente Él es a quien le da la forma a la tierra y a todos los que viven y habitan en ella. Y este tema dice el Rambam, de que afirmaron los Jajamim de la Gemara, Koradar Bejuzlar es Domek Emisheendo Eloka, todo aquel que vive fuera de la tierra de Israel, se asemeja como quien no tuviera un Dios. Esa es la definición que querían aventurar los sabios. Y Bejul dice, porque fuera de la tierra de Israel, Bearco Jajá, contra tu voluntad, es que vives tú debajo de un gobierno de fuerzas espirituales, ángeles, cuya influencia divina alcanza por intermedio de ellos y también a los judíos que viven allí. Y por lo tanto, los judíos que viven en las diásporas reciben de esa influencia superior a partir de las naciones, los no judíos, que son sus vecinos. Hasta que prácticamente el pueblo de Israel se encamina en sus cualidades o defectos, en todo su estilo de vida, y se van acostumbrando y se van adaptando al espíritu y a la cultura del hogar donde ellos habitan en medio de ellos. De H a Filu, esta Torah Atzma, inclusive la Torah misma, habrán de comprender a veces al Piyotat Derech HaMasoa. Van a estudiar Torah de acuerdo a un pensamiento gentil que se acostumbra en esa nación. ¡Wow! No así aquí en la tierra de Israel, donde Tamid dice, donde siempre, en Me Hashem el Jehová. Los ojos de Hashem, tu Dios, están en ella, de Eina Jerimó, de Espa, de Anagá. Y no hay nadie con él en todo lo que es su magna influencia y por sobre todas las cosas en su conducción. Muy fuerte la realidad, y que obviamente habla a favor de un mensaje de los Jajamim, no diría políticamente definido como sionista, pero hablaba de la diferencia total, donde dice, cuando yo vivo en la diáspora, yo soy un judío diaspórico, que hace 12 años llegué a Israel, 54 años vivía en la diáspora, de una u otra manera entiendo perfectamente lo que dice el Rajor. Entiendo de que a veces uno va adaptando todo lo que es
a la circunstancia del lugar donde uno vive. Y entonces entramos a vivir esas tradiciones, esas costumbres. No diría que éramos idólatras, pero que en última instancia el perder alguna sensación de valor real con respecto a todo lo que es el estudio de la Torah y lo que es el mundo material y el mundo espiritual y el desarrollo de las cosas, nos hace llegar a esa definición que dijeron los Jajamín, que todo aquel que vive fuera de la tierra de Israel es como si no tuviera un Dios. Un segundo punto dice el Rab, los Obimbad, dice, no solamente esto, que la tierra de Israel no ha sido entregada al dominio de los ángeles, tampoco al dominio de los seres humanos fue entregada, como todas las demás tierras. Así lo explica Rabbi Obadiah Seforno, un judío italiano, comentarista de la Torah, muy sabio del siglo XVI. Nos dice Rabbi Obadiah Seforno, de acuerdo al pasú, de Haaretz Loti Maher Lishitut Kiria Haaretz Kigerim Betoshavim Atene Aymali. Dice Perashat Behar en el libro de Baikra, el anteúltimo Perashat del libro, Behaaret Loti Maher Lishitut. La tierra no puede estar vendida a perpetuidad. ¿Por qué? Kiri Haaretz, porque Kadosh Baruj Hu define la realidad de la tierra diciendo mía es la tierra. Tigerim Betoshavim Atenima, porque vosotros sois Gerim, extranjeros, Betoshavim y residentes. Quiere decir, ninguno en esta tierra ha alcanzado o habrá de alcanzar un escenario verdaderamente de adueñarse totalmente. Un segundo, vamos a prender una luz un poco más clara. Gracias. Entonces, el hecho de que Akadosh Baruj Hu está marcando eventualmente este escenario tan vital para el pueblo judío, habla de que esta tierra no puede ser vendida nunca, y por lo tanto esta tierra le pertenece a él. Hidi a Aretz, dice Agalil hu Eretz Hashem, dice Hidi a Aretz, todo el territorio de esta tierra, se llama Galil eventualmente, en ese Galil quiere decir territorio, en este caso, es la tierra de Dios. Higerim, Mejule, Atemi Madi, porque vosotros sois extranjeros, junto conmigo. Beotó Galil, en ese territorio. Sheino Bihlal a Beharet Natán Libneada, en ese territorio que no entra dentro de la regla general, donde dice el libro de Teilim, Ashamaim, Shamaim Lashem. Los cielos son cielos de Dios y la tierra la entregó a los seres humanos. Esta tierra no entra en esa regla general. Esta tierra le pertenece solamente a Dios. Entonces dice Rab Peshutó que Mashmahu, el sentido literal es lo que nos ayuda a comprender el verdadero sentido. Li Haaretz. El sentido literal es mía es la tierra. Eres Israel, no fue dada a ninguna persona como las restantes tierras del mundo, y ella quedó solamente bajo la pertenencia de Kadosh Baruj Hu, y todos los que viven en ella son Gerim, Betoshavim, Imo y Paraj. Son todos residentes y extranjeros. De acuerdo a las palabras del Seforno, no tenemos en la tierra de Israel sino comer de sus frutos, pero no tenemos la tierra en sí. Puedo disfrutar de sus frutos, de su producto, pero no de la tierra. Y por lo tanto decimos en la berajá, me'en shalosh, que es la berajá que decimos cuando comemos, ya sea panificados, que no son pan en sí, sino son mezonot, o tomamos vino, eventualmente, o comemos de los siete frutos con los cuales fue bendecida la tierra de Israel, el trigo, la cebada, la vid, el higo, la granada, el olivo y el dátil. Entonces dice, en la Berajá, me'en shalosh, pone atención, el Rab Volve, nosotros decimos, asher ratzita beinjalta labotenu, que tú has deseado a esta tierra y la has dado por heredad a nuestros patriarcas, a nuestros padres, pero ¿qué dice la Berajá? Muy inteligentemente, lejol mi priyabe disuam mi tua,
para comer de sus frutos y para hartarnos de su bondad. Precisamente, o sea, no para poseerla. Nosotros somos como turistas en esta tierra. La tierra no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Kadosh Baruj Hu. Maravillosa idea. Y la base para este Nusaj está en donde está, como explicábamos a nuestros alumnos en el Ulpan, está en el profeta Jeremías. El Naví Irmiau, su segundo capítulo, dice: Va a Vietchem el Eretz Carmel. Los habré de traer a ustedes a la tierra del Carmel. Tierra del Carmel, otra vez, no hace alusión solamente a la montaña del Carmel, sino que toda esta tierra es llamada Carmel por la frondosidad de sus árboles, por los frutos maravillosos. Lejol pidia betuba, a fin de comer sus frutos y toda su bondad. Maravilloso. Lo mismo pasa en el libro de Nehemiah, que nos habla de la segunda etapa, del segundo Bet HaMikdash en Sivat Zion. Beares, asher natata la botenu, lejol et pidia betuba, y neanachnu abadi obdimalea. Entonces dice, y la tierra que tú entregaste a nuestros padres, ancestros, para comer sus frutos y su bondad, veine anachmo, abadim elea, alea. Y nosotros somos sus esclavos ahora, nincha. Por lo tanto, dice Rabolbe, donde llamar zele shebach bealma. Todo esto no fue dicho solamente como una cuota de alabanza. Ela, kol ma she hurshenu be'eretz Israel, todo lo que nos es permitido hoy en día en la tierra de Israel, es comer de sus frutos. Ubeguf admate de Israel, pero en el cuerpo de la tierra de Israel, en la nukol ba'alu. No tenemos ningún tipo de propiedad sobre esta tierra. Y entonces, cuando uno compra, usted se pregunta, ¿no? Cuando uno compra un departamento, una casa, en buena hora, bueno, no es a perpetuidad. Uno la compra por 50 años o por 99 años, que serían dos yobel en este caso. O sea que no es mía, no termina siendo mía, sino vuelve a su dueño, que es el que lo dibujó, como estamos hablando. Entonces, esto es realmente significativo y maravilloso, dice el Rab Volve. Veine Matzino. Y ahora nos trae el Rab Volve una machloke, una disidencia, un disenso entre los poskim. Los poskim son los juristas, aquellos que determinan el andamiaje de la ley. ¿Cuál es la discusión? Si tenemos que decir en la Abraham en Shalosh, Benohal mitriya benisva mitruva, vamos a comer de sus frutos y nos vamos a satisfacer tal de su bondad. Y entonces, aquí dice, ¿podemos decir eso o no podemos decir eso? Entonces, aquí viene una explicación de uno de los poskim, uno de los comentarios del Shulchan Aruch, llamado el Bach. El Bach es Bait Hadash, y Rabbi Yoel Tirkis, que trae aquí un comentario realmente maravilloso. Dice el Rab Volve en el comentario del Bach al Shulchan Aruch Ora Haim, el primer tomo, el Simán, la señal 208, Reish He. De Katab Od, y escribió aún más, de Yeshon Brim, Benohal Mipidia, y habremos de comer de sus frutos. Ben Leombro, dice uno de los comentarios que cita el Bait Hadash, que Benohal Mipidia, que comeremos de sus frutos, en Leombro. No habría que decirlo. Beteima, y esto verdaderamente nos lleva a una confusión, a una sorpresa, a un asombro. ¿Acaso la santidad de la tierra de Israel está influenciada en Mikdushat Haaretz Ha'Eliyona, cuya influencia, la santidad de esta tierra, recibe la influencia de la tierra superior? Y entonces, si todo lo que pasa en la tierra superior emana y sale hasta esta tierra inferior, por supuesto que también el Shefa está influenciada en su fruto. ¿Por qué? Porque los frutos de la tierra de Israel abrevan Yonkim de la santidad, de la Shejiná, de la presencia divina que está, obviamente, habitando en el seno de la tierra. Por eso nos ha advertido al final de Perashat Maseah, nos dice la Torah, al final de Perashat Maseah, quiere decir, al final del libro de Bemidbar, Velo tetameu et haaretz asher atem yoshvim ba, asher ani shochem betoha. Y no habréis de impurificar a la tierra
a la cual vosotros habitáis en este momento, y donde yo, dice la divinidad, habito en medio de ella, y a mí Hashem Shohem Betoch de Israel, porque yo, el Todopoderoso, habito dentro de los hijos de Israel. Y dijo, y nos ha advertido que si has de haber de purificar la tierra, entonces se habrá de continuar la impureza también, así que hace sus frutos que abrevan de ella. Y entonces ya se ha apartado, si se ha impurificado todo, se ha apartado definitivamente la Shejiná del seno de la tierra, donde yo habito dentro de ella, mamash begufa, donde dice Dios, yo habito en donde, en la médula de la tierra, en el cuerpo de la tierra, en la tierra en sí. Pero a causa de la tumá, a causa de la impureza, toda esa presencia divina se ha evaporado, se ha ido, porque ustedes habéis impurificado la tierra. Y de aquí podemos entender, y entonces que Dios le está advirtiendo al pueblo judío que él habrá de quitar su presencia divina de en medio de los hijos de Israel. Dice, estamos estudiando aquí a lo que dice el Bait Hadash, el Sirkis, un jurista del Shulchan Aruch, de los comentaristas del Shulchan Aruch. Entonces, porque la tumá, la impureza, también ingresa con el comer de los frutos dentro de la tierra de Israel. Y entonces, cuando uno come de esas frutas de impureza, se sale toda la santidad del seno de la tierra de Israel. Y por lo tanto, Nija, Shehenu Machmisim Bibrahazo, dice, por lo tanto, dice el Bait Hadash, estamos de acuerdo y sería aceptable que digamos en esta Braja, Me'en Shalosh, Benohal Mitriya Benitzvah Mituvah, que podamos comer de sus frutos y podamos hartarnos de su bondad. Y de agilat perotea, porque cuando podemos comer esos frutos, anunizonim mikedushat ashkinah metaharata, porque cuando comemos esos frutos estamos alimentándonos de la santidad de la Shekinah y de su pureza. Por eso de mitzvah mituvata, y por eso dice el Bait Hadash y el Sirkis, alaba shalom, estamos tratando de hartarnos, satisfacernos con tu santidad. Por eso Rabolve nos dice, Ajirat Perot de Eretz Israel, comer frutos de la tierra de Israel, dice Rab, Lab Mipta Sutortahi, no es una palabra menor, no es un tema menor, máxime ahora que estamos curiosamente en el año de Shemitah. Mejor que Dushat Israel de Ashadat Ashkinah y toda la santidad de Israel, así como el reposo de la presencia divina dentro del pueblo, depende de eso, depende de eso. Verazenit Nalanoar. Y para eso, HaKadosh Baruj Hu nos ha dado la tierra, para que sepamos disfrutar de ella, pero que la podamos mantener en santidad. Dice la Gemara, cita el Rab, Darash Rabbi Simblai, explicó una explicación de un Midrash, Rabbi Simblai, mi preimán y tabá Moshe Rabbeinu leikanes de Eretz Israel. Dice la Gemara de Sotá, ¿por qué Moshe Rabbeinu estaba tan deseoso? ¿Por qué insistió tanto con querer ingresar a la tierra de Israel? Bait Hanan, el Hashem, Bait Ha'ir, recuerdan ustedes, 515 tefilot que hizo Moshe. Pregunta de la Gemara de Sotá, ¿Bejí lejol mi pedía utzarif? ¿O lisboa mi tuba utzarif? ¿Acaso Moshe Rabbeinu quería comer de los frutos de la tierra de Israel? ¿Quería hartarse de todo lo bueno de la tierra de Israel? ¿Eso necesitaba Moshe? Ela, caja mar Moshe. Así interpreta la Gemara lo que dijo Moshe. Harbe mitzvot mitzavu Israel. El pueblo judío fue ordenado con innumerables mitzvot. Ve'en mitkaimim, ve'en mitkaimim, ela ben Israel. Y no se pueden cumplir sino en la tierra de Israel. Entonces dice el Midrash de la Gemara, ekanes ani la'aretz yadishe itkaimu kulam al yadi. Por eso te pido, yo quiero entrar en la tierra, para que se cumplan todas, obviamente, por mi intermedio. Moshe quiere seguir cumpliendo mitzvot. Mamás, muy interesante. Urefi anal, y de acuerdo a esto, dice el Revolve, está explicado, y Bemet Kolam Israel, de Jom Yitriyavis Utsarich,
Dice, la verdad es que todo el pueblo de Israel necesita comer de sus frutos, porque esta es la meta, esta es la esencia de lo que representa Yeshivat Ha'aretz. Esto es el escenario de lo que representa el poder estar aquí, vivir, habitar la tierra. Solamente que Moshe Rabenu lo iba a salir. Él no necesitaba comer como el pueblo judío, ni hartarse de su bondad como el pueblo judío. Porque uy sig dargat ha'sheraat ha'shechinah bli achilat peilot de Israel. Porque Moshe Rabenu alcanzó el nivel de la percepción de la presencia divina sin comer los frutos de la tierra de Israel. Él estaba ya en un proceso mucho más elevado a todo esto. Por lo tanto, dice Rav Volve, para cerrar este primer capítulo de El Israel, en las palabras de Rabbi Yehuda Levi, de Rambam, el Seforno, aprendemos cuál es la segulá, cuál es la particularidad, cuál es la singularidad de la tierra de Israel. Existe una proximidad natural hacia el Creador, bendito sea, para quien, obviamente, logra ser absorbido por esa tierra, quien pueda verdaderamente ser parte de ella, esa influencia divina que no tiene intermediario alguno y que es esa anulación completa del pueblo de Israel al Dios de Israel. Por supuesto que este es el comienzo de lo que representa nuestro vínculo con la tierra de Israel. No hay ninguna duda que todo esto, y me permiten irme hacia un lateral en este momento, tiene que ver mucho con toda la puesta en escena de Jacob Avinu llegando a la tierra. Quiere decir, y Jacob Avinu, vayavó Jacob Shalem, y Shechem. Jacob llegó a Shalem, íntegro, completo, a la ciudad de Shechem. ¿No es cierto? Y eso, dicen los Jamín, Shalem betorató, Shalem betomonó, Shalem betufó. Volvió entero en su cuerpo, con todas sus posesiones de dinero y con todo lo que es betorató, también su Torah. Jacob Avinu será el hombre que más desarrolle, tal vez, la vida en esta tierra. Y va a ser el hombre que obviamente más alcance el vínculo con la divinidad, ya que, bueno, a Abraham, la Gemara de Sukkah lo asocia con la montaña, a Yitzhak lo asocian con el campo, ese campo, ¿no? Vayabó Yitzhak el Suach Hasadé, Lifnot Ares, Vayeté Yitzhak el Suach Hasadé, salió a meditar al campo antes del atardecer. Y, pero Jacob no habla de la montaña ni habla del campo. Jacob, nos dicen los Josafín, a Kadosh Baruj Hu habrá de llamarlo Bal, Beit Yaakov. Quiere decir todo lo que representa un escenario realmente impactante de lo que es este hombre y el vínculo con esta tierra, a la cual, con ese profundo amor que le tiene y esa profunda intimidad con el Creador que tiene, se verá obligado por las circunstancias que ya habían sido habladas a Abraham Avinu en el pacto entre los trozos, los animales trozados, que su descendencia sería extranjera en una tierra que no sería de ellos. Continúa el Rab en este segundo capítulo que vamos a comenzar. Ben Safek y Ben Aliyah, no hay ninguna duda que cualquier persona que se considera Ben Aliyah, una persona que es una persona que tiende a elevarse en su accionar, se eleva en la tierra de Israel el doble de lo que podría ser en cualquier otro lugar del mundo. Y esto es la única verdad para que todo el mundo la comprende y le sirve. Avaló lejó la Bab y Jibulotea, pero no todo aquel que llega a sus límites y fronteras, potaja taharet et oxotea. Le habla de abrir la tierra de Israel a estos que lleguen de afuera todos sus tesoros. Eres Israel, la tierra de Israel, milbat kol mitzvot atuyot ba. Más allá de todas las mitzvot que están relacionadas íntimamente con la llegada y el cumplirlas aquí en la tierra, establece Avodá Miyujed. Hay un trabajo muy particular que establece esta concepción que dice de Arrozele y Caleb de Rujaninata. Dice, para quien quiere eventualmente adaptarse, incorporarse a su espiritualidad.
Sobre esto es lo que nos dice Rabbi Abraham Ibn Ezra sobre el pasuk. Vayomer Hashem el Moshe in hashohev im avoteja bekama amaze bezana achare Elohim nechar asher hu ba shama bekirbo. En Perashat Vayelech, HaKadosh Baruj Hu le advierte a Moshe, y sobre esto Rabbi Abraham Ibn Ezra está muy atento. Hashem le dice a Moshe Rabenu, Inha Shohev Imaboteja, he aquí que tú ahora habrás de ir a acostarte con tus padres, está anunciando que habría de morir. Bekama Amazem, y este pueblo sabrá de levantar, sin embargo, y habrá de corrompirse y prostituirse en pos de dioses ajenos, otros, Asher Uba Shama Bekirum, donde este pueblo habrá de ingresar a esa tierra para vivir allí. Dice Ibn Ezra, Yadano ki Hashem Echad ve Hashanui yavo me'amekampelim me'amekubarim ve Hashem lo yeshane ma'asav y kulam chokma. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que Hashem es uno, ve Hashanui, y el cambio habrá de venir de los que lo reciben. Ve Hashem lo yeshane ma'asav, pero el Todopoderoso no va a cambiar sus acciones, porque todas son nacen de una profunda sabiduría. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice el Rab, HaKadosh Baruj Hu desde sí mismo no está más cerca de un lugar que de otro lugar, porque él, bendito sea, es uno y está cerca de Holma con Bishabé, está cerca de todos los lugares en forma igual, pero desde el punto de vista de los Mekabelim y Eshnam Hilukim, aquellos que reciben la influencia de Dios, que Adam Ejat, Umakom Ejat, y Otar Buhan Mushar, Mishubatol, Ekabel, Kirbat, Elohim. Porque a veces hay una persona y un lugar determinado que están preparados y mamás con la condición de poder recibir toda esa presencia divina. Y dice el Rabá, dice Rabbi Abraham Ibn Ezra, cerrando, Ume Abudat Hashem, dice, y del servicio a Dios, del servir a Dios, Nishmor Koach Kibul Kefi Amakom. Debemos entonces cuidar esa fuerza receptora de acuerdo a cada lugar. Y por lo tanto, se ha dicho, el mishpat de lo que hay. Los criterios, el mishpat de la conducta social y de la justicia del Dios de la tierra. Por lo tanto, dijo Jacob, cuando llegó en esta pedazo, precisamente hoy, cuando va a ir en este Shabbat a Bet-El, a encontrarse, a cumplir con la promesa que había terminado de hacer 20 años atrás, dijo, así lo te lo he aneja. Así dice en la quinta día de esta Perashat Vayishlah, Jacob ordena quitar todos los elementos idolátricos que habían llegado desde la tierra de Labán, empezando por Rachel, que había tomado los ídolos de su padre en particular. Be'efech amakom, aidebek aidbak be'arayot she'em she'ar, dice entonces, dice, y todo lo demás, dice, ¿cómo es todo lo que sigue en esta perashá? Dice que tiene que ver un poquitito con todas las relaciones prohibidas, obviamente, que nos hablan acerca de la capacidad del hombre de poder sentirse en la proximidad del Creador. Lo que dice Ibn Ezra para finalizar y como una gran innovación es va al otro lado de Israel, que cuando el ser humano llega a esta tierra, cuando la persona llega a la tierra de Israel, donde se manifiesta en ella Kirvat Elohim, donde se manifiesta en ella la cercanía de HaKadosh Baruj Hu, donde esa cercanía es mucho mayor desde el punto de vista de la naturaleza del lugar, entonces el ser humano tiene que manifestar una intención para ello y vivir en ella con kedusha, vivir en ella con santidad. Y esto es lo que los kutim, quiere decir aquellos habitantes de Kuta, que fueron traídos por el imperio asirio a ocupar el lugar que habían dejado las 10 tribus en la zona norte de Israel o al norte de Jerusalén. Cuando esta gente vino aquí, los kutim, que después se van a llamar Shomronim, lo vamos a explicar, tuvieron que recibir sobre sí mismos también las mitzvot de la Torah, porque los leones se los comían. Entonces, ¿qué era? De acuerdo a lo que ellos decían, Mishpat Elohim Ha'aretz,
la justicia del Dios de la tierra. Y así entonces también se preparó Jacob mismo, alabó a Shalom, cuando llega en nuestra perashá de Vaishlav al límite de la tierra de Israel. ¿Qué puso? Puso a los integrantes de su hogar sobre que ellos tenían que a partir de ahora que saliesen de todas las influencias que les puso el camino, los ángeles, que son llamados Elohei Nehar Aaretz, los dioses ajenos de la tierra, a un lugar donde están allí los ojos de Hashem, Akadosh Baruj Hu, en todo momento y en todo lugar. Fantástica entonces definición que encuentra el Rambolbe, y dejamos en un punto todavía donde vamos a encontrarnos, por supuesto, ya que aquí lo anotamos todo, para tener la posibilidad de volver a tomar desde donde dejamos, y de última instancia seguir estudiando sobre esta bondad única que se llama la tierra de Israel. Quiera Dios que nos permita siempre lejol mi pidia de Lisboa mi tuba, poder comer sus frutos y hartarnos, satisfacernos de todo lo que es su bondad. Shabbat Shalom, Mevorach, muchas gracias por acompañarnos. Discurre Shanim Rabot, Neimot Betobot. Gracias y que tengamos de Sorot Tobot. Gracias a todos.